Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, compañeros, se encuentra en la línea, ya conectado con nosotros, el ingeniero César Fernández, gran amigo de este equipo, amigo personal de cada uno de nosotros. El ingeniero Fernández es el director de propaganda o director ejecutivo de la comité de la comisión. Miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Es un jefe en la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, César, de nuevo a este espacio. Pero es amigo tuyo. Ah, me lo ha demostrado. Adelante, buenas tardes, amigos, amigas, gracias. De verdad, primero por el cariño y la deferencia de, como señala Ángel, una amistad primero por encima de cualquier cosa. Bueno. Un gran honor y una gran distinción que ustedes, César, le permitan a la Fuerza del Pueblo estar en este medio que es el toque de queda de las tardes en la República Dominicana. Recuerda siempre, César, que Fuerza del Pueblo está presente aquí todos los días. Mira una cosa, César. Claro, mi hermano Pedro Jiménez nos representa de manera digna y con mucho prestigio. Gracias, César. César, esta es una semana, estamos terminando la semana en rendición de cuenta. ¿Ha hecho Fuerza del Pueblo una evaluación respecto de esta actividad que hoy tiene programada el presidente y que algunos cuestionan que está fuera del mandato constitucional? Mira, lo primero es que la fecha del 16 de agosto, tradicionalmente lo que se hace es que se celebre la restauración de la República, ¿verdad? No está obligado, no es constitucional, ni ha sido ningún protocolo que un presidente hable. Ahora, si el presidente lo desea, se puede dirigir al país cuando lo entienda. El presidente es el líder de la nación por la investidura que representa. Esperemos su discurso. De hecho, la Fuerza del Pueblo, siendo coherente y respetuosa, de manera formal, como partido, no hemos emitido todavía una evaluación de la gestión del gobierno. Ahora, de manera particular, sí lo hemos hecho. En el caso nuestro, hemos estado en algunos medios comentando este año de gestión. Yo te podría decir que si lo vemos por áreas, por renglones, y yo fuera un profesor de secundaria, yo le daría C o C menos al gobierno como calificación. Y explico por qué. Si nos vamos a la parte institucional, recordemos que se inició el gobierno diciendo que se iban a eliminar o fusionar más de 50 instituciones del Estado, obviamente, para hacer un Estado más eficiente, menos costoso y menos burocrático. ¿Qué resulta? Ha sido todo lo contrario. Empezamos por eliminar la OISOE, que algo que es imposible hacer, de súbitamente cerrar esa institución. ¿Por qué? Porque viene con proyectos abiertos desde la época de Balaguer, de la época de Hipólito, de la época de Leonel y Danilo, proyectos que están a mitad de camino en cubicaciones, en pagos, en cierre del mismo proyecto, en préstamos pendientes, es decir, un sinnúmero de cosas que había que hacer un proceso transitorio para lograrlo. Pero más allá, entonces, en vez de simplificar las cosas, se está creando por ley una ley hecha al vapor, la ley que crea el Ministerio de la Vivienda, que entonces no solamente se enfoca en concentrar lo que tiene que ver con vivienda, que teníamos antes Sabica, teníamos el INVI, teníamos casi todas las instituciones que construían casas. Ahora tenemos un mega ministerio que le quita entonces la parte de edificaciones al Ministerio de Obras Públicas, la parte de los permisos de estaciones de combustible, de gas licuado de petróleo, y convierte entonces este ministerio, en vez de ser un ministerio simple, que se dedique a la tarea de no solamente cerrar la brecha que hay de casi 2 millones de viviendas en términos cuantitativos, pero también en términos cualitativos, cuál es el ecosistema que debe proporcionar un gobierno para que se desarrollen viviendas dignas para la gente. Pero ahora tenemos un ministerio nuevo que no tiene reglamento. Ya sí tiene viceministros. Ya tengo entendido que hay un hijo de el buen amigo Eduardo Estrella, que ha sido nombrado como viceministro de un ministerio que no tiene reglamento para operar. Ah, pues tanto nombrados los hijos de Eduardo en el gobierno, está bueno. Si seguimos en el orden institucional, entonces vámonos al Intran. El Intran, que es creado, que su razón de ser es la ley 6317 de tránsito y movilidad, él está violando su propia ley.
cuando en diferentes puntos del país, mediante una resolución administrativa de esta institución, le están dando, están legitimando la autenticidad de adquisición de una motocicleta, es decir, el trabajo de la DGI, que dice, este motor entró por tal aduana, entró al país, pagó sus impuestos y es legítimo, no es un motor robado, chapeado o traído por alguna frontera extraña, ellos lo están legitimando en un simple proceso. Pero peor aún, están sustituyendo su propio órgano de tránsito terrestre, que es donde todo el mundo ha obtenido su licencia de conducir históricamente. En ese momento le dan al motorista, al motociclista, una licencia categoría 1. Sí. Entonces, están violando su propia ley. O sea, en los términos institucionales, yo te diría que la nota del gobierno es cero. Si nos vamos a educación, el único logro que le veo al sistema educativo es que más de 65 mil millones de pesos fueron invertidos en plantas televisoras y de radio y le ayudaron a recuperarse en el tema económico post pandemia o durante pandemia, porque estaban prácticamente quebradas. Eso es lo único positivo. ¿Por qué? Porque la calidad de este año escolar no la sabemos y creo que no la sabremos. ¿Qué ocurrió? ¿Los niños aprendieron o no aprendieron? Yo tengo un hijo en cuarto de bachillerato. Le exoneraron las pruebas nacionales. Eso obviamente que desmejoró la calidad de aprendizaje de él, porque ya no tengo pruebas nacionales, no tengo que esforzarme. Entonces, yo pienso que hay provincias como Elías Piña, como Dajabón, entre otras, que los primeros 6 meses de esta pandemia no tenían un solo caso reportado de COVID. Entonces, esas provincias se pudo haber terminado las clases de manera presencial. Entonces, vámonos a la salud. Muy bien, no tenían un plan de vacunación. El presidente Leonel Fernández, desde la Fuerza del Pueblo, insiste en que haya un plan de vacunación. Presentan un plan muy bien hecho, hay que reconocerlo. Pero ellos mismos lo que hacen con las manos, lo desbaratan con los pies. ¿Por qué? Porque el plan de vacunación, que en su origen, la primera etapa era de vacunar a adultos mayores de 65 años en lo adelante, antes de empezar, incluyen a los profesores, porque supuestamente iban a iniciar las clases presenciales. Pero iban a iniciar las clases presenciales sin un plan. Por eso yo decía ayer en un medio escrito que este gobierno no tiene plan de nada. ¿Cómo? Todo es improvisación, César, sobre improvisación. Entonces, ¿qué yo hubiera hecho con las vacunas? En la primera fase, dejo a los que más riesgo de morir tenían, 65 años o más, pero hubiera vacunado al personal que trabaja en el sector turismo, que no llega a 300 mil, o antes los 300 mil. César, hermano, también ahí inventaron y siguen inventando. César, con todo es un invento y una improvisación. César, hermano, Virgilio Feli, ¿cómo tú estás? Mira, hola Virgilio, un abrazo para ti. Bien, hermano, mira, una cosita, conchole, César, criticar la campaña de vacunación que llevó este gobierno, donde ahora mismo prácticamente la República Dominicana está libre de COVID, pudiéramos decir eso. Eso es muy arriesgado de parte roncan, de ustedes. Le digo, y te lo digo, César, de corazón, porque pero, aunque tú eres un amigo de la oposición, de verdad que tú eres una de las personas muy agradables de la que uno puede tratar, principalmente en la Fuerza del Pueblo, donde tú tienes el mejor representante aquí, que es tu amigo y hermano mío, Pedro Jiménez. Pero mira, y otra cosa que yo te quería decir. Pero, oye, de la cosa que dijiste, yo te, humildemente... Breve, ahí mismo. ¿Cuántas personas dijo el presidente que van a estar vacunadas al día de hoy? 80%. ¿Cuánto hay? 43%. Bueno, pero te voy a decir algo. En el plan de vacunación, la comunicación del plan de vacunación no ha sido por falta de vacunas. Vamos a escucharlo ahí. Y no ha sido por una parte operativa. Adelante, César. También la población ha tenido que disponer de su parte. Ustedes están igual que Gonzalo, que si iban para Santiago llevaron abonado y es un éxito. Y no es así. No fue para eso que nosotros. Ese era tu compañero de partido, César. Lo elegimos para que lo hagan bien. Y eso de estar un grupo de funcionarios que lo que hay pagando encuestas de que para posicionarse, para que no lo quiten, eso es una aberración del poder. Aquí los funcionarios que ponen es para que gobiernen, para que lo hagan bien. Aquí no hay que hacerle cumpleaños ni vejiga ni globo a nadie. Aquí elegimos a Luis Abinader y a Raquel Peña como presidente y vicepresidenta de la República.
y ellos lo están haciendo bien. Ahora los funcionarios tienen que alinearse y ejecutar. Ah, bien. Está privando a un artista y cumplir sus metas. Ok, César, tú hablaste también. Funcionario por funcionario, te lo puedo evaluar, y han sacado casi cero todos. ¿Cómo así, César? Pero vamos, así no. ¿Tú quieres entrar en materia? Vamos con no, la pero pública. Oye, en el caso de lo que tiene que ver con el plan de seguridad, en el caso con lo que tiene que ver con los motoristas también, yo te voy a decir algo. De como le dije al patrón y al compañero pero, Pedro, Virgilio, cuando hablaban Virgilio, de eso, César. Escúchame, Virgilio. Pero oye, para que tú, no, pero, mi punto. Pero vamos a escucharlo a él, que es nuestro invitado. Campaña del año 2015. El presidente Luis Abinader trae a su equipo de campaña, nada más y nada menos, a Rudolf Giuliani, para que lo asesore en la campaña, en la política de seguridad. Está casi preso en Nueva York. Perdón, en el 2015. En el 2017 trae a varios del equipo de Rudolf Giuliani para hacer un plan de seguridad. ¿Tú sabes cuándo empezó el plan de seguridad de este gobierno? Cuando mataron a los dos pastores de Villa Altagracia. Al otro día se convoca una comisión, un gabinete del gobierno que yo le llamo la cocina modular, porque tiene más de 15 gabinetes y ninguno funciona. Esto es gabinete para aquí y gabinete por allá, pero ninguno funciona. Sencillamente haciendo más burocrático un Estado que ya estaba, de hecho, saciado de burocracia. Ahora, César, el método de gabinete, César, yo creo que César, lo copiamos de tu líder presidente, porque tenía claro, mucho también. Claro. No, bueno, eso lo impuso aquí Leonel Fernández. Y yo me reía de eso en cuando estaba en la otra emisora. César, yo quiero preguntarte una cosa. Mira, a mí me encanta, te digo la verdad, yo me siento regocijado de escuchar cómo ustedes desde la Fuerza del Pueblo han entonado un discurso opositor, como se requiere en la República Dominicana. Yo le he pedido a mi partido que lo haga y no lo ha hecho, pero bien, mira una cosa. ¿Cuál es tu partido? Mira una cosa, César. ¿Por qué la ruptura de ustedes con Luis? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que se vislumbra? ¿Por qué se acabó aquella luna de miel que ustedes tenían, que fueron aliados a las elecciones? Tú siempre tan... Te parece un frasco de un picante mexicano que yo conozco, que es chiquito, pero es contundente. Mira, hubo una alianza, yo en este propio medio lo he dicho varias veces, hubo una alianza electoral, pero no entre la Fuerza del Pueblo y el PRM, no. Hubo una alianza electoral coyuntural entre más de 15 partidos políticos, que estaba el PUN, estaba el BIS, estaba la Fuerza Nacional Progresista, el PQDC, inclusive hubo lugares que estaba Dominicano por el Cambio, Alianza País, en diferentes lugares, por un objetivo. El objetivo se logró en algunos sitios y en otros sitios no se logró. En ese preciso momento termina esa alianza electoral. En ese momento nosotros nos desvinculamos no solamente del PRM, de todos los demás partidos políticos, y cada quien asumió su agenda. ¿Qué ocurre? Como dice Virgilio, con mucha propiedad, durante este primer año de gobierno en pandemia, la pandemia no es culpa de Luis ni del PRM. La pandemia es un agente exógeno a la República Dominicana que afecta el país. Ahora muy bien manejado por el presidente Luis Abinader y su equipo de gabinete. Perfecto. De ese, salud. Ese es otro tema. Déjame contestarle a Ángel. Entonces, en ese sentido, nosotros hicimos una política de oposición muy constructiva. Y recordemos, el primero que habló de pruebas, estando Danilo como presidente, que había que meter las pruebas, fue Leonel. Entra Luis y quien habla de mejorar o modificar los protocolos contra el COVID es la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo. Sigue Luis, quien le hace recomendaciones de cómo dinamizar la economía a este gobierno, la Secretaría de Economía de la Fuerza del Pueblo. En dos ocasiones, con temas de seguridad alimentaria, nuestra Secretaría de Asuntos Agropecuarios y Agrícolas le hace recomendaciones al gobierno de Luis Abinader. Nuestra Secretaría de Educación hace lo propio con el tema de educación, con prudencia, con decencia y con informaciones valiosas, y siempre, siempre poniendo a la disposición del superior gobierno nuestros técnicos y nuestros compañeros que trabajan en las diferentes áreas, como ha ocurrido con el tema de la vacunación. Nuestros locales han permanecido permanentemente abiertos y funcionando con nuestro personal médico, apoyando al gobierno y al Ministerio de Salud Pública en estas labores. Ahora bien, un año es suficiente para ser prudentes.
Ahora, todos los errores, las torpezas, las improvisaciones del gobierno, ay, no pueden eso. Tener ahora una fiesta y un cumpleaños cada vez que se equivocan. Ahora, cada vez que se equivocan, cada vez que permiten que el pollo esté a 100 pesos, cada vez que permiten que haya escasez de productos de primera necesidad, cada vez que permitan que la canasta familiar de septiembre, los precios básicos de la canasta familiar de septiembre del año pasado a esta fecha haya subido 2.500 pesos, cada vez que algo lesivo al pueblo dominicano, que en este momento, algo que no entendió el señor presidente ni su equipo, ¿a qué vinieron a gobernar? La fuerza del pueblo estará de frente. Ellos vinieron a gobernar una crisis de salud, una crisis económica. Sí. No vinieron a ofrecer obras por doquier. 1.500 en Pedernales, millones en Pedernales, 1.500 millones en Santo Domingo Este, sí, un tren, hoteles. Están ofreciendo de todo y lo básico no lo están resolviendo. Entonces ahora tienen que fajarse a gobernar, y en vez de transparencia. Hijo, yo me regocijo en esa oposición que está haciendo la fuerza del pueblo. Sí, claro. Adelante, César Cabrera. El tema César, comunicativo. Virgilio, perdón. César Cabrera tiene una pregunta para ti. Tienen el mismo César librito, Fernández. Pedro y él. De hecho, literalmente dicen lo mismo. Tienen la misma. Adelante, César, por favor. Es que la verdad es una. La verdad es solo una. César Cabrera tiene una pregunta para ti. Está trabajando bien la propaganda. Un momentico, Virgilio, por favor. César, adelante. Sí, gracias. Tocayo. Yo simplemente, adelante, aunque no comparto muchos de tus criterios, si es así como tú lo estás planteando y el gobierno prácticamente no sirve para nada, ¿por qué es que las encuestas no dan a la fuerza del pueblo o no lo posicionan en una buena posición? Vamos ¿Y a decir. ¿Cuál encuesta ha salido? Sí, no le varios, dan. Pedro, entonces, varios. ¿Por qué ustedes no están capitalizando lo malo que lo está haciendo el gobierno? Porque las ya llegó a donde iban, no, tú dices. No crecen los partidos de oposición, están igualitos. Ay, bueno, Tocayo, con el debido respeto, yo no conozco las encuestas que usted ha visto. Ahora, las que nosotros manejamos, tanto que nos llegan por amigos, pero las propias que nosotros hacemos, la fuerza del pueblo ha superado al PLD como partido opositor. ¿Cómo? Y el presidente Leonel Fernández está sólido en un segundo lugar. Espérate. No digan eso. Líder de la nación. No digan eso, que eso no es verdad. Yo no sé a qué usted se refiere. Pero César, yo quiero César, oír esas encuestas. César, hazme llegar, por favor. Con gusto. Sí, por favor, házmela llegar, porque en los datos que yo tengo no son tan críticos como lo plantea el compañero César Cabrera. Pero yo tengo datos muy concretos y creíbles. No, señores, yo tengo de los números. Pero óyeme esto, César. Pueblo, escucha, el PRM volvió ya, la espuma de ser partido de gobierno se le fue. Está en un 33% ya hoy, el PRM. Sí. 37%. No. 33% después de haber estado sólidamente durante meses en un 48%. El PLD, ahora. No, el PRM. Sí, sí, ¿y el PLD? El PLD está por debajo de los 20 puntos. Ya la fuerza del pueblo lo superó por encima de los 20 puntos al PLD. Bien, pero si quieren masturbarse con esas encuestas, si quieren masturbarse con esas encuestas también tienen derecho. Ahora, César. Son las 4. Charlie, respóndele a tu ex compañero César Fernández. En lo inmediato, César, ¿hacia dónde se encamina post mensaje? Yo lo felicito, porque lo que tú has hecho esta tarde es extraordinario. Una cátedra de oposición tú has dado, César, aquí. Y de verdades. No, ha dicho muchas verdades. Ha dicho muchas verdades, claro. ¿Hacia dónde se encamina en el futuro inmediato entonces las acciones políticas de Fuerza del Pueblo? Si los enunciados de la oposición política son mentiras, entonces no es oposición. Tienen que ser verdad para que puedan ser creíbles y efectivos. No necesariamente, porque a veces. Bueno, adelante, César, por favor. Están bien implementados los preceptos de Joseph Guedes. Adelante. La fuerza del pueblo está en un proceso de consolidación después de su congreso, profesor Juan Bosch, exitosísimo. Más de 800 propuestas que salieron de ese congreso ahora se están convirtiendo en reglamentos, se están convirtiendo en el proceder de nuestro partido. Ahora mismo estamos en el crecimiento del partido, en las afiliaciones, para obtener nuestro padrón de no menos de 1 millón de compañeros y compañeras para abocarnos a la renovación de toda la estructura del partido entre octubre y marzo del año que viene. Bien.
Mientras tanto, hay todo un equipo trabajando en las diferentes secretarías, en este momento precisamente analizando las políticas públicas que ha ejecutado el superior gobierno y presentando propuestas siempre y alternativas y sugerencias a cómo hacer las cosas mejor. En eso está la Fuerza del Pueblo, nos tendrá siempre, primero, como apoyo al gobierno, porque es el gobierno dominicano, te digo de corazón, que es el sentir en la Fuerza del Pueblo que queremos que lo hagan bien, porque como vaya el gobierno, va a ir el país. Ahora, lamentablemente, no tenemos la culpa que tengamos un gobierno de pura y simplemente llena de novatos. Bueno, ay, y vamos Dios, mal, ay, y vamos mal, dijiste. Mal, muy duro, eso, contra mal. Tú dijiste, César, corrígeme una cosa, César, por favor. Así no. Corrígeme una cosa, porque me quedé confundido, sí, o cambiaste de tema y no completaste la idea. En materia de seguridad ciudadana, de la seguridad interior, tú dices que entendí que recientemente fue que iniciaron el programa y que es un fracaso. ¿Es correcto? Así. Pero lo primero es, el patrón, mencioné dos fechas, 2015-2017. Sí, sí, hiciste la referencia de los asesores. Pero ¿Cuándo inició el plan de seguridad ciudadana? Al otro día que mataron a los dos pastores. Y es verdad. Yo la Fuerza del Pueblo, no hablara de plan de seguridad ciudadana. Vamos a escucharlo, perdón, Virgilio, perdón. Vamos a escucharlo, por favor. Adelante, César. No vaya al pasado, que tú eres un hombre del pasado. El gobierno tuvo que esperar que acribillaran a dos pastores para iniciar su plan de seguridad ciudadana. Lo que te quiero decir claramente que no había ningún plan. Ángel lo dijo. Y hoy, ese plan, ¿cómo tú lo evalúas? Y no había plan. ¿Cuál es el plan? No hay plan todavía, tú dices. No hay los alcoholímetros. Gracias, César. Gracias, César. Momentico, Virgilio, por favor. Gracias, César, ingeniero, un gran placer. Saludos, César, un abrazo. Saludos de parte de este equipo. Un abrazo fuerte. Mándame la guía, la guía que tú le mandas a Pedro para yo leerla. César, saluda de parte de este equipo a Omar Fernández, por favor. Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos. Toda la fuerza al pueblo.